Creo que siempre lo digo, cada que tengo oportunidad de manejar un Lincoln, en verdad que es un placer ponerme al volante de algún vehículo de esta ya legendaria firma americana de lujo. En esta ocasión quiero que me acompañen a conocer Lincoln Corsair Reserve modelo 2023 y también 2024. ¿Por qué? Porque recién cambia. Este vehículo recibe su facelift de media vida y este es uno de esos que tanto me gustan. Los facelift, a eso me refiero, que realmente cambian, evolucionan o actualizan lo que realmente necesitan. No se pasan, no cambian diseño, que muchas veces a la gente pues no les gusta. Este vehículo recibe puntuales actualizaciones, como lo es la evolución de la parrilla, ya más grande, más vertical, se ve una boca más ancha, más agresiva. Sin embargo, guardando todo el lujo, tecnología, es decir, ópticos full LED, sensores, radares, cámaras para el estacionamiento, todo el tema de la seguridad semiautónoma y esto que a mí me encanta. Tenemos esta actualización independientemente de nuevas versiones como la Black Jet con nuevos colores. Creo que esto es lo que le hacía falta, siempre lo dije. Además de la actualización más importante al interior, una enorme pantalla con Sync 4, software de Ford y de Lincoln de 13.2 pulgadas. Tenemos Head Up Display, clúster 100% digital, conectividad inalámbrica. Atrás tenemos 4 cargadores USB-C calefactables, las butacas traseras, aire acondicionado y equipo full. Es decir, es un Lincoln. ¿Qué podíamos esperar? Si algo me gusta de esta actualización de media vida de Corsair, son las opciones que tenemos en configuraciones, es decir, las versiones que llegan a México. Tenemos versiones como esta, con un motor 4 cilindros, 2 litros turbo, 250 caballos y una transmisión Select Shift de 8 velocidades con los icónicos modos de manejo y terreno de Lincoln. Sin embargo, tenemos la opción de configurarla con tracción delantera o tracción All-Wheel Drive. Estas versiones con motor 2 litros, es decir, motorizaciones a gasolina. Sin embargo, hay una versión también, hay dos versiones, perdón, plug-in hybrid, ya existían, sin embargo, qué bueno que se mantuvieron aquí en México, con un motor 4 cilindros, 2.5 litros de ciclo Atkinson y plancha de baterías y generador eléctrico para ofrecernos un manejo 100% eléctrico, como buen plug-in hybrid, es decir, un vehículo enchufable, con motor 100% a combustión o como se deben usar, pues mezclándolos, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y la nueva versión, una edición especial denominada Black Jet, que básicamente es un black package, tanto al exterior como al interior. Rines, parrilla, detallitos al exterior y al interior más deportivo. Esta no es esa versión y eso es lo que me gusta, que es una versión normal con motor a gasolina, 4 cilindros, 2 litros turbo y tenemos detalles. Pueden ver ahí, qué hermoso emblema, piel roja, siempre lo dije desde hace años que salió este vehículo, creo que le faltaba eso, quitarle, sacudirle un poquito lo aseñorado de la marca, para que pudiera llegar este vehículo, pues a otros mercados, a otros consumidores, mejor dicho, y creo que lo están logrando de una manera increíble, puedes ver la luz LED aquí, que se refleja en la tapa, el emblema de Lincoln, tenemos configuraciones, colores distintos, como buen vehículo premium, paleta de colores, y la calidad, creo que eso es lo que hay que resaltar, es un Lincoln. Y al paso de los años, los mismos vehículos siguen mejorando en calidad. Es un SUV, evidentemente. Y si algo caracteriza este tipo de vehículos, además de la moda, todos sabemos que los SUVs están de moda, pues es el espacio y Corsair no se queda atrás. Tenemos el botón de apertura y cierre electrónico. Y un maletero enorme, tomando en cuenta las dimensiones del vehículo. Tenemos nuestro tapete de goma para que no se ensucie nuestra alfombra. Y una llanta de refacción en la parte inferior que por supuesto se va a agradecer. Tenemos conector de 12 volts, luz LED. Y desde aquí podemos reclinar los respaldos traseros para ayudarnos evidentemente a maximizar el área de carga. El interior, de entrada tenemos el clásico tablero digital de todos los Lincoln y Ford desde allá de los años 70 y 80 y la calidad de los materiales. Tal vez aquí, yo lo veo raro, no sé tú qué opines, considero que faltó rojo
en los paneles, tal vez en estos pedazos, o igual y no, y se hubiera visto muy saturado. Lo que es una realidad es que los materiales son de primera calidad. Es un vehículo de lujo, es un Lincoln, y los materiales aquí son nobles. Tenemos luz LED, como puedes ver, configurable, como ya te comenté, cromo, negro al alto brillo, polímeros acolchados, las rejillas del sonido Rebel, más negro al alto brillo, costuras rojas y piel real en los paneles de las puertas. Hay versiones, como te comento, tracción delantera y tracción integral, y puedes ver que el túnel de escape y transmisión no es muy protuberante. Aquí sí puedes transportar un tercer adulto, y no solo para entornos urbanos de emergencia, también para carretera. Tengo ubicada la posición, como yo manejo, mido 1,78 m. Puedes ver todo el espacio que tengo para meter pies. Tenemos luz LED también abajo, y aquí en verdad viajas bastante bien. El riel de cintura no es muy alto, este no es un SUV coupé. También tenemos las aletas traseras, lo cual inundan de luz la cabina, también obviamente abriendo el techo panorámico. En amenidades tenemos un descansabrazo central con portavasos y calefactable las butacas traseras, ventilación y conectividad. Tenemos, me sorprendí, 4 conectores USB-C. Ford, en verdad, que sí se tomó en serio lo de la tecnología, y por supuesto que siempre se va a agradecer. Siguiendo con las amenidades, es un vehículo familiar, personal, ejecutivo, pero también para carretera. Puedes ver que podemos reclinar los respaldos y adelantarlos para tal vez viajar un poco más holgados o cómodos, o igual recorrerlos por si llevamos más cosas en el área de carga. Y aquí el tablero no recibió un cambio como tal, sin embargo sí en los detalles, como por ejemplo esta tira tipo aluminio cepillado con textura, el emblema de Lincoln. Qué bonito se ve ese detallito, en verdad que me encantó. Y lo más importante o fuerte, la enorme pantalla que ya cambió, ya le urgía. Pero ya hablaremos acerca de eso. El volante, el mismo. Por ahí siempre digo, pues si algo no está roto, pues para qué, ¿no? No lo arregles. Y creo que este volante sigue siendo un muy buen, tiene un buen diseño. A lo que me gusta, tenemos la luz, es decir, podemos activar el control crucero y se va a iluminar las opciones o los menús para que no esté todo saturado de botones cuando no lo estamos utilizando. Esto a mí me agradó mucho. Y en materiales, aquí en la parte frontal, de primera calidad. Me gusta mucho que se adopten ya las butacas que ya vimos en un inicio. Yo me acuerdo en Navigator de esta generación y en el Continental que tanto extraño. En estas versiones no tenemos masajes, solamente lumbar eléctrico. Tenemos las butacas frontales eléctricas como debe de ser, como buen vehículo premium. De ajuste eléctrico con 3 memorias, la del puesto de conducción. Vidrios, espejos, seguros eléctricos, como es muy normal en este tipo de vehículos. Y la calidad, no dejamos la calidad en ningún momento. Tenemos postes y cielo en color negro, me gusta porque es una versión deportiva, al menos, si no en performance, sí visual, por este aluminio, por esta piel roja. Entonces creo que sí va muchísimo con el concepto de un Corsair, un poquito más juvenil, si es que se le puede llamar así, un vehículo de lujo de esta categoría. Porque te voy a decir un comentario que siempre lo digo, no sé si tú estés de acuerdo conmigo. ¿Cómo imponen los Lincoln? El modelo que sea, del año que sea. Una cosa es verlo en video y en fotos, otra cosa es verlo de frente y manejarlo. Y estos vehículos en verdad, ¿cómo imponen? Y muy cañón. Pues vamos a platicar de algo muy importante en Corsair, la movilidad, que es lo que va a impulsar al menos estas versiones a gasolina. Un motor 4 cilindros, 2 litros turbo cargado, 250 caballos, 280 libras de par, y dependiendo la versión que escojas, podrás configurarla con tracción delantera o tracción all-wheel drive. La transmisión, una automática Select Shift, no nos equivoquemos, no tiene nada que ver la Power Shift de Ford de hace años, esta es otra. 8 velocidades a través de este teclado tipo piano. Me gusta que ya integraran en esta actualización el botón de Start Stop aquí. Recuerdo que antes estaba por acá. Creo que sí se ve bastante bonito. En las versiones Plug-in Hybrid aquí tenemos más botones, pues para ese tipo de tecnologías. La transmisión, 8 velocidades. Tenemos Paddle Shifters tras el volante como debe de ser para manipular en modo manual. Y Drive Mode, o los clásicos modos de manejo y terreno de Ford y de Lincoln. Ahí puedes ver, normal, sport, comfort o eco, es decir, a lo que Ford siempre nos ha tenido acostumbrados, modos de manejo y lo mejor, modos de terreno, las paddle shifters y el freno de estacionamiento electrónico.
En cuanto al manejo, creo que hablar del manejo de Lincoln es el mismo de toda la vida. Es un vehículo insonorizado, con un semblante, el vehículo se planta al piso de una manera tan deliciosa que sí sientes que vas manejando un vehículo de alta gama. La insonorización, el grosor de los medallones, de las ventanas, todo en verdad transmite muchísima calidad y eso creo que es lo más importante. Potencia no te va a faltar, son 250 caballos, la transmisión de 8 convencional de convertidor de par es bastante suave, se lleva muy bien con el motor y los consumos ahorita el promedio 7.9, pero este motor es muy noble, dependiendo tus exigencias y el modo de manejo es el consumo que te va a arrojar. Aunque estás de acuerdo que en este tipo de vehículos y de precios, pues no compras un Corsair por el consumo. Si lo que tú quieres es eso, e incentivos fiscales y descuentos en supervías y nunca descansar en doble o triple no circula, ahí está la versión PHEV o Plug-in Hybrid de Corsair 2023. Vamos a platicar acerca de tecnología y conectividad. Y guardé silencio porque todas esas alertas que escuchan fueron grabadas para esta actual generación de todos los Lincoln por la Orquesta Sinfónica de Detroit. Ford Lincoln hicieron una asociación con la orquesta para que les grabaran estos sonidos y los disfrutáramos en todo momento, no solo en Corsair, en toda la gama, y creo que ese es un detalle hermoso de Lincoln. Tenemos el transmisor clásico de todos los Lincoln y un clúster 100% digital configurable a través del volante multifunción para ver todos los specs convencionales del vehículo y también del head-up display. Eso es importante mencionarlo. Este es configurable, es enorme y te brinda toda la información que necesitas. Eso me agrada y bastante. Ya te comentaba que el volante tiene mucha botonera y puedes activar o desactivar a través del botón para que no se vea sobresaturado de información cuando no le estás necesitando, en este caso el control crucero, y eso a mí me encanta. ¿Qué me gustaría del clúster? Creo que la navegación al fondo, GPS enorme, se vería hermoso. Pero quizás ya se vería muy sobresaturado porque ya tenemos información acá. Todo lo que nos brinda aquí y aparte la actualización principal de este año modelo. Tenemos la luz LED adelante y atrás, el retrovisor electrocrómico convencional. Y la pantalla ahora es de 13.2 pulgadas. ¡Es enorme! La anterior, recuerdo, era de 8, era un cuadrito. Y ya le urgía una renovación y creo que esto le vino excelente. No se ve grande, no se ve chica, se ve al tamaño del vehículo. También algo que cambió y me agrada, el software Sync 4 de Ford. Ya tenemos en un mismo plano o en home varios contenidos y todas las opciones son más intuitivas y más fáciles de configurar, de visualizar. Tenemos temas de asistentes semiautónomos en seguridad, luz interior ambiental configurable, tenemos conectividad inalámbrica, Wi-Fi, el vehículo es un hotspot. Es decir, tenemos aquí todo lo de un vehículo de alta gama de última generación y eso a mí me encanta. Y en la parte inferior, todo el tema del aire acondicionado y la calefacción y ventilación de las butacas frontales y del volante. Seguimos platicando acerca de tecnología. Este vehículo es un manojo de ello. Ya platicábamos del motor y el teclado tipo piano para las velocidades. Me gusta mucho este detalle. Al principio te saca de onda, pero sí te acostumbras rápido. Y aquí, yo recuerdo antes de la actualización teníamos otra perilla acá para el track o las canciones. Qué bueno que lo quitaron, no se necesita, tenemos en el volante o en la misma pantalla esto. Se agradece que tengamos volumen y aquí temas, por ejemplo, de start-stop, del defroster, cámaras y el estacionamiento semiautónomo. Creo que eso siempre se va a agradecer en esos botones de emergencia. Otro punto importante, conectividad. Ahí acabo de prender la luz. Puedes ver que tenemos el emblema de Lincoln en LED que se refleja en esta tapa negra y hace juego con todas las tiras LED de tablero, paneles de puertas, etc. En verdad que este detalle ya lo había visto desde antes, pero qué bonito es. Tenemos cargador inalámbrico, conectores USB tipo A, USB tipo C y dentro del descansabrazos otro de 12 volts. Ya platicábamos anteriormente que Lincoln se tomó en serio los conectores. En la segunda banca tenemos 4 USB-C. Así que por esa parte, pues no hay nada que pedirle. Así que en tecnología, como puedes ver, pues el vehículo viene bastante completo y hasta con equipo de sobra. Esto en verdad que fue una joya, es una bendición la actualización de la pantalla. Esta consola flotante me gusta. Repito, creo que son los detalles, las propuestas, lo que enamoran, lo que hace que los vehículos sean diferentes, que tengan su personalidad propia. Esto que estás viendo aquí,
Este vehículo también para este facelift ya integró un nuevo sistema en seguridad semiautónoma. Evidentemente, control crucero adaptativo, frenado de emergencia, mantenimiento de carril, detector de punto ciego en los espejos laterales. Y esto en todo momento te va checando. Son radares, son sensores y cámaras que si ve que andas distraído platicando con tu copiloto, te va a alertar de que pongas atención. Todo esto junto con los radares que tenemos en la parte superior. Los radares del frente y los sensores y las cámaras es lo que hacen toda la magia en este vehículo para que en verdad ya es un vehículo semiautónomo y en verdad que lo he estado poniendo a prueba y cómo me gusta el refinamiento de esto. Creo que estarás de acuerdo conmigo que el diseño exterior de este vehículo es sin duda uno de los más bonitos de este segmento. No solamente por las dimensiones y lo pulcro de la carrocería, sino por la esencia que nos transmite. Pues todo el equipo, ¿no?, que adiciona los ópticos LED, las enormes letras que ya dejó de lado el emblema que tenía antes, el enorme techo panorámico, el techo flotante, esta caída ligeramente coupé, los rines tipo aspas que me recuerdan muchísimo a su hermana mayor, la Aviator. Qué bonitos rines, en verdad, 20 pulgadas. Creo que como te dije hace un momento, manejar este tipo de vehículos te inspira a seguir hablando de ellos y a disfrutarlos cada vez más. Versiones y precios te las dejo en la descripción de este video junto con sus datos técnicos más importantes. Sin embargo, ya te lo he estado comentando a lo largo del video, que hay varias versiones con motor a gasolina, 4 cilindros, 2 litros turbo, tracción delantera, tracción integral, todas con transmisión de 8 velocidades, modos de manejo, seguridad full como debe de ser, y las versiones plug-in hybrid o híbridas enchufables. Y lo repito, me da gusto que Lincoln nos ofrezca muchas versiones de este producto, al menos aquí en México. Modelo 2023, modelo 2024 es lo mismo, recién cambia, así que va a tardar al menos 2-3 años en volver a cambiar si no es que llega la nueva generación. ¿Cómo lo ves? Sin duda es un vehículo que me agrada y me agrada mucho, así como la marca en general. Te lo recomiendo, por supuesto. ¿Por qué? Por muchos motivos. Porque Lincoln es Ford. Ford lleva aquí en México toda la vida. Así que la firma te ofrece garantías, servicios de mantenimiento, te ofrece refacciones. Es decir, no solo compras un vehículo premium, también compras tranquilidad. Y algo importante también. Recordemos que Lincoln te ofrece pocas versiones y todas con full equipo. No como las alemanas, que literalmente te venden el cascarón. Y entre más dinero sueltes, le vas poniendo rines, estéreo, quemacocos, etc. Creo que eso vale y mucho.